Tal vez recordéis que yo tenía una jabalina. Pues me complace anunciar que por fin tenemos el prototipo final de jabalina. Estético, bonito, vuela bien hasta cierto punto todo esto, pero ahí está. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta él. Vale, explicación muy rápida de lo que he estado haciendo hasta ahora. Estos son unas capas que tienen 3 centímetros de largo, ¿no? Entonces, lo que básicamente he hecho es marcar un círculo de 3 centímetros de diámetro. He cortado primero un lado, luego el otro. Y luego aquí pues he hecho unas cuñas guiándome por la mitad de las capas y por una línea que he trazado con rotulador. Ya he hecho una mitad, ahora voy a hacer la otra mitad. Pequeño problema. Pequeño gran problema. Esto. Esto aquí hay mucha cosa al descubierto al cortar estas capas. Así que lo que habrá que hacer es poner otro aro de refuerzo aquí para que la varilla no esté expuesta. Pero por fortuna tengo un montón de recortes de espuma y le pondré algo como esto ahí arriba. Aparte eso compensará por la pérdida de peso general que ha tenido, supongo, no sé. No soy experto en física. De momento parece volar bien, pero no quiero cantar victoria. He hecho la forma, más o menos. El tema es que se puede hacer todo lo típico que se haría de girarlo así. ¿Sabéis? Puedo cambiar rápidamente la empuñadura, deslizarlo a través incluso y todo, y se agarra bastante bien y se maneja bastante bien, ¿vale? Mucho mejor que antes, pero no es seguro, y ya no lo digo por esto, sino porque, a ver, yo me golpeo con esto así, y no me duele, pero porque esto es excepcionalmente ligero, si esto fuera cualquier otro material me dolería. Entonces, ahora he de pensar qué puñetas hago con esto. Y lo que creo que voy a hacer es, yo le pensaba poner una capilla de foamy alrededor, con el anillo aquí grueso para que no te golpee directamente la varilla, porque aquí sí que puede ser au, ¿no? Pero entonces lo que he pensado es que en lugar de meterle una capilla de foamy, que quedará un poco pobre y triste, le puedo poner una capilla de espuma de 0,5, con lo cual pasaría a ver, en lugar de 1,5 de cada lado, pasaría a ver 2 centímetros de cada lado, lo cual ya está bien para esto. O sea, coger una plancha larga de 0,5 y envolver esto y engancharlo. Aquí es donde la cosa estaría más peliaguda, aquí habría que ponerle otro anillo de 0,5 seguramente. Y bueno, y luego después de eso pues cabría terminar el recubrimiento. En cuanto a distancia de tiro no parece haber sido muy afectada, es más, parece haber aumentado, pero no lo puedo saber porque lo estoy probando en casa, necesitaría probarlo en exteriores. Eso sí, antes de coger y ponerle la capa de 0,5, vamos a tener que repararle estos boquetes. Estos se hicieron originalmente y estos se han hecho ahora, supongo, porque no me suena que estuvieran. Entonces eso, vamos a tener que cortar cuidadosamente y parchearlo con silicona, lo cual espero que no traiga muchos problemas, pero bueno. ¡Tara! Y por fin tenemos la plancha de 5 milímetros. Así que vamos a enrollar esto con una plancha de 5 milímetros a ver qué tal queda. Es ponerlo con cuidado y lo voy a poner por la parte plana lo más alineado posible. De hecho, no debería hacerlo with eye of good cover, debería hacerlo poniéndolo directamente, pero no. Supongo que puedo alinearlo meticulosamente. La he cagado, la he cagado.
no tengo tiempo para estar meditando sobre la naturaleza del ser humano. La he cagado porque no lo he puesto regular, pero ¿qué le haremos? Así van las cosas en esta vida. Vale, estoy corrigiendo el problema con él, como siempre, con un buen tajo de cúter. Bueno, de escalpelo. Creo que necesitaría inclinarlo. Ahora. Es que la espuma tiene un ángulo concreto en el cual si inclino el escalpelo llego allá. Y si no, pues no, y me jodo. Lo que pasa es que una vez llego a ese ángulo, se empieza a cortar la espuma muy rápido, como veis. Si no tengo cuidado, puedo armar una desgracia épica. Ah, pues muy chulo, sí señora, quedó mucho mejor de lo que esperaba. Ay, ahora ya no duele. Bueno, la cabeza duele un poco, pero eso se arregla rápido. Ahora vamos a lijar para que esté todo bien igualadito, lijadito, que no hayan estas cosas raras aquí. Eso sí, antes de lijar voy a ponerle una tira aquí, porque aquí aún hace pupita, aún hace como ¡au! Aquí no, aquí es perfectamente seguro, pero aquí hace pupita. O sea, aquí no hay problema. Aquí hace pupita, así que aquí le vamos a poner otra tira de espuma. Ahora vamos a lijar, pero usaré la Dremel porque estoy en un horario un poco apretado, tengo que hacer las cosas un poco deprisilla porque tengo mucha tarea. ¡Qué raro! Corco teniendo mucha tarea y poco tiempo, así que vamos a usar la Dremel. Si veo que se empieza a desmontar la parada, cuando uso la Dremel voy a parar de usar la Dremel, obviamente. Haciendo un par de testeos preliminares con la jabalina 3.0 y entonces, noticias malas, la capacidad de vuelo ha bajado. Yo intuyo que eso es por el hecho de que le he tenido que poner la cola y luego engancharle esto, está comprimido y bueno, la cola pesa y todo y tal, lo cual se solucionaría muy rápido si en lugar de poner 6 capas y luego una enrollada se pusieran 7 capas y se corta la medida y una de foaming, es mi opinión. O 7 capas, lijado y recubrimiento, lo que sea. En lugar de hacer pues este apaño así un poco chorimanguero. Las buenas noticias son que lo que ha perdido de vuelo es relativamente poco. O sea, ya no vuela súper bien, ahora solo vuela bien. Y hombre, y capacidad de aporreamiento, de meterle un pavo ahí, ¡pa! En toda la puta boca, pues no lo ha perdido. Ha ganado bastante. Y bueno, y aparte ahora pues es segura. Segura a todo lo largo, ya te volvemos a tener un prototipo seguro. Antes era seguro, sí, pero no era estético. Ahora es seguro, estético, vamos, bendecido y prismateado. Ahora, lo que pasa es que no sé cuán mal o cuán bien vuela, porque, a ver, obviamente los test hechos en el pasillo de mi casa no son lo mismo que los test hechos en el gran campo, donde hay viento, donde hay factores externos. Pero por ahora yo diría que tenemos casi el prototipo final. Para mí, si después de recubrirlo de cinta funciona y vuela igual de bien, será el prototipo final. Y ahora que ya sabemos que la jabalina vuela bien, es la hora de recubrirla de cinta. Entonces, antes de envolverlo en cinta, porque envolverlo en cinta será ya el paso definitivo, algunas reflexiones que he estado teniendo sobre cómo mejorarla. Aparte de lo que ya dije de las 7 capas, eso no es cómo mejorarla, eso es cómo hacerla mejor.
Se le podría pintar esto con pinturas textiles de Habana, que no pesan mucho, y se le podría dar un toque plateado bastante chulo. Y así al menos parecería que tiene una punta de metal, no parecería una especie de cosa rara. No voy a decir el qué, ya sabéis el qué. Luego, otra cosa que se podría hacer para mejorarlo. Irónicamente, tirando la jabalina de PVC, nos dimos cuenta que volaba mejor del revés que del derecho. ¿Por qué? Esto no sé si se ve por aquí, pero ahí al fondo está. Los dientes estos que tiene actúan de alerón estabilizador. Entonces, por ejemplo, una cosa que se podría hacer para mejorar esta jabalina, pero que yo no voy a hacer porque no me interesa y no tengo tiempo y no tengo paciencia, se le podría poner goma EVA. Goma EVA, unos alerones de goma EVA aquí, chiquititos. Justo además, mirad, por la parte en que tiene el culo, un poquillo más realmente, un poquillo más, ¿no? Unos aleroncillos de así, con la forma o no la forma, lo que sea, lo que haga que sea más aerodinámica. Y bueno, podría ser una buena forma de mejorarlo. Tal vez si en el futuro se me va la flapa, le engancho un prototipo de cartón y veo si mejora el vuelo o no, o qué. Entre el cartón y la goma EVA no hay tanta diferencia. Pero lo dicho, estas son algunas de mis ideas. Vale, un pequeño comentario sobre lo que está ocurriendo aquí y el por qué no lo pongo aún más rápido, pero voy a empezar reforzando la cabeza con un aro de cinta y luego voy a hacer unas tiras uniformes largas lo más planas posibles, porque así no solo evito burbujas que van a quedar feas, sino que además hago la jabalina lo más ligera posible. Yo creo que la clave está en esto de aplicar cinta algo ligero, en aplicarla lo más plano posible y cubriendo la máxima superficie posible. Las arrugas también son pérdida. Eso sí, no voy a cometer la insensatez de no reforzar la parte de arriba y la parte de abajo con aros de cinta, tanto en la cinta de base americana, porque primero le pongo cinta americana para que no se raje la espuma, como en la cinta de embalaje posterior. ¿Vale? Tanto culo, como aros, como todo va a estar un poquillo reforzado, a pesar de que eso le puede añadir más peso o ser problemático. Y aquí podéis ver que lo que hago para que la cinta de embalaje se quede lisa es aplicarla de un lado y luego ir aplanándola. Que no es lo mismo que he hecho con la cinta americana. Con la cinta americana la he puesto enganchada por en medio y luego he alisado los laterales. Cada cinta, según su peso y su capacidad adhesiva, tiene una técnica para dejarla lisa. No es una ciencia matemática, es una percepción. No os lo puedo explicar. Pero es eso, básicamente. Y aquí está el resultado, la jabalina final. ¿Puede mejorarse? Hombre, sí, sí, todo puede mejorarse, pero esto ya es lo suficientemente bueno. Vuela recto, se puede pegar con ella. Podrían haber mejoras estéticas, supongo, pero es que no sé qué ponerle que sea igual de ligero que la cinta de embalaje. El látex es densillo, el cabrón. Podría pintarlo y ponerle Urecoat, pero también se haría más densa. Entonces, pues esta es la alternativa más ligera y low cost que se me ocurre. Ahora esto se le podría pintar como de plata, pero no lo voy a hacer por ahora porque aún queda comprobar qué tal vuela postcinta y qué tal se lucha con ella cuerpo a cuerpo, cómo aguanta los golpes y todo. Vamos para allá. Real literalmente.
Aguanta. Pues ahora que ya hemos comprobado que la jabalina vuela bien, ya está. Ya he creado un prototipo 100% funcional. A lo mejor en un futuro cojo el vídeo y clac, 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 hago unos recortes y lo junto todo para que se vea el proceso entero. Pero ya está, ya tenemos el modelo final de jabalina. Lo que tal vez haga ahora será pintarle la punta, pero no me corre ninguna prisa, pero ninguna prisa de verdad. Chicos, ya lo tenéis a vuestra libre disposición, ya sabéis cómo hacer una jabalina más o menos resulona. Y bueno, y espero que hayáis disfrutado este pequeño viaje tanto como yo. Si funcionara después de pintarle la cabeza con pintura plateada, os hago un vídeo, no lo dudéis. Y bueno, nada más. Hasta otra.